Egun on guztioi, gaur gazteizen elkartu gara. Iri honetan duela hilabete bat EH Bilduk hautezkundeak irabazi zituen. Gazteiztarrek EH Bilduren gan jarri zuten konfidantza osoa eta hori eskertzekoa da. Gau historikoa izan zen herri honentzarako. Gazteizko, garaizpenaz gain, ego euskal herri osoan EH Bilduk izugarrizko emaitzak atera dituelako. Lehen indar municipalista bihurtzera ino. Gasteiz ha demostrado una vez más que vota progreso, que vota más y mejores derechos, que vota más y mejor calidad de vida. Y el 23 de julio tendremos la oportunidad de volver a hacerlo, porque el ciclo político, el cambio político es imparable y para que continúe siendo imparable es imprescindible que el 23 de julio ningún voto soberanista y de izquierda se quede en casa, porque a nosotras nos abola nuestra trayectoria y sí, te podemos decirlo, volveremos a dejarnos la piel para defender los derechos de todas las personas, porque nosotras decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y somos quienes logramos llegar a acuerdos para incrementar las pensiones mínimas de viudedad un 15%. Somos también quienes conseguimos financiación para el memorial del 3 de marzo. Somos también quienes trabajamos por esa ley de vivienda que pone límite, que pone tope a los precios del alquiler y que frena los desahucios. Y somos también quienes logramos, cuando nos lo pide la ciudadanía, poner tope al límite del coste del gas. Y somos quienes, con un pie en las instituciones y el otro en la calle, trabajamos por mejorar los derechos y la vida de la gente. Y lo vuelvo a decir, que el próximo 23 de julio ningún voto soberanista y de izquierdas puede quedarse en casa. Eta argi y sangodu berriro e gingodugú.